Decir gracias alegra el corazón. Decir gracias hace que sigamos creyendo y esperando en ti, Señor. Hoy le decimos a La Guajira gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta misión. Que el Señor les dé el 100 por 1. Un día como hoy, hacia las 3 de la tarde, hacia esta hora, en lo alto del Gólgota, el varón de dolores, el hombre más justo, moría, daba su vida por ti y por mí. Derramaba su sangre por amor, por la humanidad entera. 2000 años después, tú y yo podemos acercarnos a Él y experimentar ese mismo amor de aquel día, ese amor que ha traído la redención y la salvación al mundo entero. En esta tarde, en este día, contemplamos al que crucificaron por amor a ti, por amor a mí, por esas llagas hemos sido curados, dice la palabra de Dios, por esas heridas. Hoy podemos sonreír por esa sangre. Tú y yo somos libres de toda esclavitud. En esta tarde contemplamos al que traspasaron con una lanza al inocente. Y al contemplar esta escena preciosa de amor, de donación, nuestro corazón solo puede agradecer tanto amor. Nuestro corazón solo puede admirarse de que no hay un amor más grande que el amor que Dios siente por nosotros. A este amor encomendamos tus intenciones, tus necesidades. A este amor encomendamos esta misión que llega a su fin. Pero encomendamos todas las personas que han escuchado la palabra de Dios, aquellas que han recibido la generosidad de muchos de ustedes, y a la vez
pido al Señor por cada una de sus necesidades e intenciones. Que el Señor te sorprenda, que el crucificado, que lo ha dado todo por nosotros, bendiga la solidaridad y la caridad que has podido tener con el hermano que sufre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para con nosotros, en ti confío. Dice el Señor en su palabra: cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Señor, al contemplarte en la cruz, al contemplar tus heridas, al contemplar, Señor, todas las humillaciones que padeciste, nos atrae, Señor, porque sabemos que tu amor es verdadero, porque descubrimos que tu amor es real, porque nadie nos amará como tú nos amas, porque tú has dado la vida por nosotros. Que Dios ha dado la vida por ti. Por eso no tengas miedo de confiarle a Él tus necesidades. No tengas dudas de creer en su misericordia. El que ha dado la vida por ti, el que te ama de una manera que supera toda lógica humana, camina contigo y conmigo. Está presente en el sagrario. Su presencia es real.
Él está vivo. Que al contemplar la cruz, recuerdes en esta tarde que el amor es verdadero. Pero al contemplar el sagrario, recuerdes que el amor está vivo, que su presencia es real. Señor, te traspasaron tu costado por amor a mí, por amor a nosotros. Hoy, Jesús, nos ponemos a los pies de tu cruz. No queremos desfallecer, Señor. No queremos darnos por vencidos. Danos la fuerza para permanecer de pie al lado de la cruz. Que los obstáculos de la vida no sean más fuertes que tu fe. Que las angustias y los problemas del día a día no derrumben tu corazón, sino que se mantenga firme, porque aquel que padeció por ti te fortalece y te anima, está contigo. Veneramos tu cruz, Señor. Somos conscientes de tu amor. Somos conscientes de tu entrega. Oh preciosa cruz, que nos recuerda que el Salvador del mundo nos ama. Que el Salvador del mundo ha derramado su sangre por la humanidad entera. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Recuerda que tu vida ha sido comprada a precio de sangre. El Señor ha dado su vida por ti y por mí. Así que no tengas miedo de confiar y de abandonarte en sus manos. Hermanos, esta misión Guajira llega a su fin presencialmente, pero seguimos orando por estos hermanos. Seguimos orando por ustedes, los nobles benefactores de esta obra. Que el Señor les sorprenda con su dulzura y con su amor. Y recuérdalo, que resuene en tu corazón que no estás solo, que el cielo está de tu parte. Cuando sientas que faltan las fuerzas, contempla la cruz y descubrirás que falta mucho por caminar, pero que el Señor te da fuerzas para que no te detengas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mañana nos encontraremos a las 7 de la mañana en la Eucaristía, día de San José, donde consagraremos nuestras familias al patrono de la Iglesia. Consagraremos nuestro país también a San José en la misa de 7 de la mañana. Además, quiero compartirles que es mi aniversario sacerdotal, un día
un 19 de marzo, el Señor me hizo sacerdote. Así que mañana los espero para que celebremos juntos la fiesta de nuestro patrono. El Señor les bendiga y les sorprenda con su amor. Seguimos unidos en el sagrario, unidos en Él. Decir gracias alegra el corazón. Decir gracias hace que sigamos creyendo y esperando en ti, Señor. Hoy le decimos a La Guajira gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta misión. Que el Señor les dé el 100 por 1.